señor agente de seguridad privado, ¿sabe por casualidad si la alumna Maripaz Contreras López sigue en el colegio? Uy, no, ella ya se fue hace rato. ¿Y ya salió? Sí, no hay alumnas adentro. No me diga eso, por favor. Ay, ahora tengo que encontrarla. Ay, ya me dieron ganas de ir al baño de nuevo. Espero que te guste tanto como tú me gustas a mí, Maripaz. Ay, Valentino, ¿qué dices? Lo que sale de mi corazón. ¿De verdad sientes eso por mí? Eso y muchas cosas más. Me encantas. Nunca había sentido esto por nadie. Maripaz, te iba a decir una cosa, pe. Mami, ¿no tendrás una amiguita así como para mí? Así bonita, pe. Tú me entiendes ya, porque ya me cansé de ser violinista, pe, la firme. Ya. Sí, aburre, déjame ya. Ver a quién le podría gustar. Ah, elegante, pe. Si salimos los cuatro, ¿sí o no? Chato. ¿Qué fue? ¿Te puedes ir? No, no me voy yo porque ya estoy llegando un poquito tarde y no quiero que Tito le diga a mi mamá que estoy demorándome y todo eso. Me voy. Chao. Chao, Chato. Hablamos. ¿Por qué me pegas hoy? Por interrumpir el momento, pues, por interrumpir el momento. No sabía, pe, compadre, ¿qué pasa, ah? Después el otro le hace, pe, ah. Chato, más espeso que el cuáquer eres a la firma, compadre. Compadre, ¿qué pasa? Que yo no me pasa nada. Por favor, yo sé que no te pido mucho, pero por favor, que Maripaz llegue ahorita y le pueda dejar en su casa sana y salva. Maripaz. Gracias a Dios, tú sí eres efectivo. Hola. ¿Por qué no me esperaste? ¿Tú me ibas a recoger? Te estaba esperando en la puerta, pero una urgencia fisiológica hizo que me fuera de mi puesto. Y regresé y ya no estabas. Ah, sí, lo que pasa es que vine por el camino largo. Bueno, yo sé que te he fallado como hermano y como guardaespaldas, pero por favor no le digas nada a Pepe y Tito. No quiero que piense que puse tu vida en riesgo. Sí. No, no seas exagerado. Todo está bien. Es que ser exagerado está en mi naturaleza. Ok, no le voy a decir nada a Pepe y Tito, no te voy a delatar. Pero, por favor, ¿puedes no seguirme todo el tiempo como si fuera una niñita? Sí, lo que tú digas, hermana postiza. ¿Tenemos un trato? Sí, tenemos un trato. Vamos. ¿Y Happy? ¿Tuviste algún contratiempo? No, Tito, todo estuvo bajo control. Creo que mi presencia espantó a los buitres esos. Ese es mi cachorro, caracho. Te lo dije, compadre. Un hermano mayor siempre impone respeto. ¿Y tu hijita? ¿Cómo te has sentido con la protección de tu hermano postizo? Bien. Bien, aunque no creo que lo necesite todos los días. No te preocupes. Solo tendrá su apoyo cuando sea necesario. Así es. Sí, hermanita, tampoco seré tu sombra. Me voy a cambiar el uniforme. Sí. Felicitaciones, Happy. Has hecho un excelente trabajo y te mereces tus chelas. Vamos para darte tu premio. No, necesario. No se preocupen, yo lo hago con mucho gusto. Más bien, discúlpeme que tengo algunos pendientes que hacer. Pero no tienes... Si me requieren, me avisan. Gracias. Tienes que hidratarte. Bueno, nosotros íbamos por esa chelita. ¡Y no, che, compadre!